Imagina un universo diferente al nuestro, donde edificios alienígenas iluminen el cielo nocturno en lugar de las estrellas. El telescopio espacial James Webb nos da la esperanza de que este sueño pueda hacerse realidad. En el descubrimiento más innovador de nuestro tiempo, científicos que estudian Próxima Centauri han encontrado luces artificiales en Próxima B, lo que podría cambiar nuestra visión de la vida extraterrestre. Este hallazgo no solo podría indicar la existencia de vida, sino también la de una civilización avanzada, capaz de crear sus propias luces, muy parecidas a los paisajes urbanos nocturnos que vemos en la Tierra. Las implicaciones intelectuales y existenciales de este descubrimiento podrían ser de un gran alcance. Podríamos pronto entrar en contacto con seres sensibles mientras exploramos este enigma. Este hallazgo tiene el potencial de cambiar cómo buscamos vida más allá de la Tierra. La curiosidad se eleva a nuestras alturas con este fascinante desarrollo que nos invita a preguntarnos sobre nuestro lugar en el universo y a considerar la posibilidad de que otras personas también estén escribiendo su propia historia en circunstancias distintas. Nuestra búsqueda del significado de la enigmática luz de Próxima nos llevará a nuevas fronteras en nuestra exploración del cosmos y de nuestro lugar en él. A medida que nos acercamos a la vasta extensión estrellada, todo lo que sabemos podría cambiar. La posibilidad de otra sociedad allá afuera afecta nuestra capacidad de planificar el futuro de nuestra especie. La búsqueda de vida extraterrestre es más que un simple ejercicio intelectual. Tiene el potencial de transformar radicalmente nuestra perspectiva del universo y de reconsiderar nuestra posición en relación con los millones de otras civilizaciones que podrían existir. Esto desafía la perspectiva antropocéntrica que ha colocado al ser humano en el centro del universo durante siglos. Hay mucho en juego en esta investigación. Si encontráramos vida inteligente en otro planeta, cambiaría completamente nuestra forma de pensar, afectando todo, desde la religión y la filosofía hasta la ciencia y la tecnología. Nuestro estilo de vida, nuestras creencias e incluso nuestras concepciones del intelecto y de la vida se verían obligados a enfrentar la realidad de que existen numerosas otras alternativas. Nuestro deseo de conectar o visitar diferentes culturas podría desencadenar una nueva era de avances técnicos. Además, nos llevaría a reflexionar profundamente sobre nuestra propia cultura y la naturaleza de la humanidad, con consecuencias de largo alcance para el futuro. Esto podría hacernos más unidos y responsables en nuestros esfuerzos por proteger la Tierra y vivir en armonía con otros seres, si nos damos cuenta de que no estamos solos en el universo. Sin embargo, también podría generar tensiones con países y empresas compitiendo por el dominio de los viajes espaciales y la comunicación. El objetivo final de la búsqueda de vida extraterrestre no es solo encontrar otras formas de vida, sino también entendernos mejor a nosotros mismos. En este proceso, vemos reflejadas nuestras propias esperanzas y el vasto paisaje inexplorado de la comprensión y el potencial humano. La cuestión no es solo lo que podríamos encontrar, sino también lo que podríamos aprender sobre nosotros mismos al acercarnos a lo que podría ser el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad, desentrañar los secretos del cosmos. El telescopio espacial James Webb es un monumento a ese progreso. Continuando por un camino menos transitado, puede ver en los rincones oscuros del cosmos y develar misterios que han estado envueltos en misterio desde el principio de los tiempos. Las impresionantes vistas de galaxias lejanas o nebulosas son solo la punta del iceberg. La misión del James Webb incluye aprender más sobre las atmósferas de exoplanetas y determinar si estos mundos son habitables o no. Esta capacidad que cambia las reglas del juego
permite a los investigadores identificar marcadores moleculares de elementos esenciales para la vida, como el agua, el dióxido de carbono y el metano, a través del análisis de la luz de las estrellas al pasar por las atmósferas planetarias. El James Webb puede determinar qué elementos componen esas atmósferas, proporcionando pistas sobre si esos mundos pueden albergar vida. El significado más profundo del telescopio reside en su contribución a nuestra búsqueda del conocimiento del cosmos y de la vida extraterrestre. El telescopio espacial James Webb investigará el universo primitivo, la época en que las estrellas y galaxias comenzaban a formarse. Proporcionará detalles sobre el cosmos temprano, incluidas las condiciones en que se originaron las galaxias, estrellas y planetas. Entender este pasado cósmico no solo satisface nuestra insaciable curiosidad, sino que también narra nuestro propio origen. Los descubrimientos del James Webb podrían hacernos replantear nuestra comprensión actual del cosmos. Podría revelar inconsistencias en nuestros conocimientos sobre la tasa de expansión del universo y la distribución de la materia oscura a través de observaciones de las galaxias más antiguas y distantes. Estos hallazgos podrían cambiar nuestra visión de las características fundamentales del universo y forzar una reevaluación del modelo cosmológico convencional. Por esto, el telescopio espacial James Webb es un símbolo de nuestra búsqueda compartida del conocimiento. No es solo un instrumento de observación, sino también la clave para entender los misterios del universo y la historia de otros planetas. Podría no solo confirmar lo que esperamos, sino también sorprendernos con nueva información que altere nuestra percepción del cosmos. Los mundos ocultos que James Webb está empezando a revelar nos muestran el vasto potencial del cosmos, lleno de innumerables misterios. ¿Qué más secretos nos esperan bajo la superficie del universo? Es una pregunta fascinante. Durante generaciones, la humanidad ha estado intrigada por estos secretos, y gracias a las incomparables imágenes espectrales infrarrojas del James Webb, estamos descubriendo capítulos desconocidos de la historia cósmica. Explorar la galaxia no es solo ver más lejos con mayor claridad, sino también descifrar su complejo entramado, ya sea una galaxia oculta, una estrella a punto de estallar o un exoplaneta que podría albergar vida. La intrincada historia del cosmos nos podría hacer reconsiderar nuestra percepción de los eventos cósmicos. El James Webb podría revelar otros mundos con auroras más deslumbrantes que las nuestras o planetas donde las leyes físicas producen vistas que desafían la comprensión humana, o incluso señales débiles que indiquen la presencia de civilizaciones avanzadas en la inmensidad del espacio. Estas revelaciones están esperando ser descubiertas y el cosmos nos invita a explorar profundidades nunca antes alcanzadas. Estamos al borde de estas revelaciones con la esperanza de develar respuestas a misterios antiguos, y el telescopio espacial James Webb nos ofrece una nueva perspectiva del universo y abre una puerta a la comprensión de su complejidad y de nuestro papel en él. Otros misterios nos esperan, al igual que el propio universo, y los posibles descubrimientos son ilimitados. El cambio de las ondas de radio a los infrarrojos podría revelar innumerables señales que hasta ahora eran invisibles, guiándonos hacia otras culturas. Este nuevo y emocionante capítulo en la búsqueda de inteligencia extraterrestre no solo ha revolucionado la tecnología, sino que también ha transformado radicalmente nuestro enfoque para encontrar vida extraterrestre, abriendo un nuevo mundo de comunicación. Los logros de James en la web han superado nuestras expectativas. Compuesto por un espejo de 6.5 metros, un parasol del tamaño de una pista de tenis y un conjunto de instrumentos complejos enfriados a temperaturas
cercanas al cero absoluto, el telescopio observa el cielo en radiación infrarroja, revelando detalles del universo apenas después de su nacimiento, hace 13.800 millones de años. Captura imágenes de estrellas que nacen en nubes de polvo y recoge la luz débil de las profundidades del universo, explorando sus rincones más oscuros. Los instrumentos infrarrojos de la red Espacio-Tiempo también son útiles para estudiar mundos extraños y bizarros. En particular, James Webb se ha enfocado en Próxima B, capturando la imagen más nítida de nuestro exoplaneta vecino más cercano conocido. Lo fascinante es que lo que ha revelado va más allá de nuestras expectativas. En enero de 2024, hemos alcanzado un hito notable en nuestra comprensión del universo. Durante milenios, los humanos han observado el cielo, preguntándose sobre los puntos de luz en aparente infinitud. Hace solo 3 décadas, empezamos a descubrir planetas orbitando otras estrellas a través de diversos métodos. Ahora, con 57 exoplanetas confirmados y 10.000 candidatos adicionales, estamos en una nueva era de la astronomía, explorando mundos fascinantes y diversos más allá de nuestro propio sistema solar. La formación de planetas exhibe una notable diversidad, determinada por una serie de factores que incluyen su composición química, actividad geológica y atmósferas. Cuando los hallazgos señalan la presencia de mundos con elementos químicos relacionados, aunque sea de manera superficial, con la vida, los descubrimientos resultan significativos, proporcionando respuestas a algunas de nuestras interrogantes sobre el cosmos. No obstante, persisten cuestionamientos más profundos. En este contexto, la misión del telescopio espacial James Webb se centra en la exploración de las atmósferas de los exoplanetas en busca de signos de vida en otros rincones del universo. Aunque James Webb es un telescopio infrarrojo, lo cual plantea la pregunta sobre su idoneidad para el estudio de exoplanetas, utilizará el método de tránsito para este propósito. Este método implica la observación de la luz de una estrella cuando un planeta en tránsito pasa entre la estrella y nosotros. La colaboración con telescopios terrestres complementará esta investigación al permitir la medición de la masa de los planetas mediante la técnica de velocidad radial, que detecta el ligero bamboleo inducido por el tirón gravitacional de un planeta. Además, James Webb realizará espectroscopía de las atmósferas planetarias y llevará coronógrafos para obtener imágenes directas de exoplanetas cercanos. Aunque estas imágenes pueden parecer simples puntos de luz, su análisis detallado revelará información valiosa, como variaciones de color que puedan indicar diferencias estacionales o rotacionales en la vegetación. La espectroscopía, que implica medir la intensidad de la luz en diferentes longitudes de onda, es fundamental para desentrañar la composición atmosférica de los exoplanetas. Cuando un planeta transita frente a su estrella, la luz estelar atraviesa su atmósfera y los elementos y compuestos presentes en ella absorben la luz en longitudes de onda características. Esta absorción se refleja en el espectro observado, lo que permite identificar la presencia de elementos como sodio, metano o agua. Un telescopio infrarrojo es esencial para caracterizar las atmósferas de estos exoplanetas porque muchos de los gases relevantes para la búsqueda de vida, como el agua y el dióxido de carbono, emiten y absorben luz en el rango infrarrojo. Además, esta longitud de onda proporciona información valiosa sobre la temperatura y la composición química de las atmósferas, lo que contribuye significativamente
a nuestra comprensión de la habitabilidad de estos mundos distantes, la observación en el espectro infrarrojo ofrece la ventaja de que las moléculas presentes en las atmósferas de los exoplanetas exhiben una amplia gama de características espectrales. El objetivo último es descubrir un planeta con una atmósfera similar a la de la Tierra, y en este esfuerzo por encontrar una Tierra 2.0, el telescopio James Webb ha dirigido su atención hacia Próxima Centauri b. Este enigmático exoplaneta, situado a años luz de distancia, es el vecino más cercano conocido. Próxima Centauri b es una supertierra que orbita una estrella tipo M, con una masa aproximadamente 1.27 veces la de la Tierra y un período orbital de 11.2 días. Se encuentra a una distancia de aproximadamente 0,085 unidades astronómicas de su estrella, dentro de la zona habitable. Sin embargo, la intensa radiación ultravioleta extrema que recibe de su estrella plantea desafíos para la habitabilidad, ya que esta radiación puede erosionar la atmósfera y comprometer la presencia de elementos esenciales para la vida, como el oxígeno y el nitrógeno. La habitabilidad de un planeta no solo depende de su ubicación en la zona habitable, sino también de la capacidad de su atmósfera para mantener condiciones adecuadas para la vida, como la regulación del clima, la protección contra la radiación y la preservación de los componentes químicos necesarios. Además de Próxima b, James Webb también está interesado en otros exoplanetas como WASP-107b y los mundos errantes de la nebulosa de Orión, que desafían nuestras concepciones convencionales sobre la formación planetaria. Estos descubrimientos recientes han abierto nuevas preguntas sobre la formación y la diversidad de los objetos en el universo, desafiando nuestras teorías existentes y estimulando la exploración continua del cosmos. Estábamos en la búsqueda de objetos astronómicamente diminutos, y los hemos encontrado, incluso tan pequeños como la mitad de la masa de Júpiter, flotando libremente en el espacio, sin estar ligados a ninguna estrella. La física nos dice que no deberían existir objetos de tan reducida escala, pero parece que hemos desafiado esas leyes. Estos cuerpos, que técnicamente no son planetas, han sido bautizados como objetos binarios de la masa de Júpiter, debido a que varios de los identificados vienen en parejas. Aunque estos jumbos tienen alrededor de 1 millón de años, lo que es muy joven en términos astronómicos, sus temperaturas superficiales alcanzan unos abrasadores 1000 grados Celsius, aunque eventualmente se enfriarán. Aunque estos objetos pueden presentar características atmosféricas interesantes, como la presencia de vapor y metano, no se considera que sean capaces de albergar vida extraterrestre, ya que sus superficies no podrían mantener agua líquida, incluso durante su breve período de temperatura moderada. Estas observaciones se han centrado en la nebulosa de Orión, una región de formación estelar masiva situada a 1.344 años luz de distancia de la Tierra. Esta nebulosa, visible a simple vista como la estrella difusa en la espada de la constelación de Orión, es un espectáculo celestial lleno de nubes de polvo y gas, donde ocurren explosiones y colapsos gravitatorios que dan lugar a la formación de estrellas y otros objetos celestes. Los hallazgos más recientes han desconcertado a los astrónomos, especialmente la presencia de numerosos pares de objetos del tamaño de Júpiter. La pregunta de cómo estos objetos pueden ser lanzados fuera de la órbita de una estrella en interacciones caóticas y luego volver a unirse sigue siendo un enigma. Incluso expertos como el profesor Matthew Bate, jefe de astrofísica
en la Universidad de Exeter reconocen que no tienen respuestas definitivas ante esta anomalía. Parece que nuestras teorías actuales no son suficientes para explicar completamente estos nuevos hallazgos. Existe un mecanismo desconocido que está dando forma a estos objetos, algo que todavía no hemos considerado. Adentrándonos en la vastedad del espacio, se encuentra un exoplaneta conocido como Próxima B. Este mundo posee una masa muy similar a la de la Tierra y reside en la región habitable de su estrella anfitriona, Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a la Tierra después del Sol, ubicada a una distancia de 4.23 años luz de nuestro Sol. Recientemente, con la ayuda del telescopio avanzado James Webb, se han detectado señales luminosas provenientes de Próxima B. Esto podría representar la última evidencia de que el planeta podría albergar vida extraterrestre. Sin embargo, este hallazgo no es lo más asombroso que el telescopio James Webb ha revelado sobre Próxima B. ¿Qué descubrimientos ha hecho nuestro nuevo telescopio en relación con este exoplaneta? ¿Y cómo podría esto influir en una posible misión tripulada a Próxima B? Permanece con nosotros para descubrir este enigma develado por el James Webb. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de futuros videos. ¿Qué es exactamente un exoplaneta? Pues bien, un exoplaneta es un planeta que orbita una estrella distinta al Sol, lo que significa que no forma parte de nuestro sistema solar. De todos los exoplanetas que se conocen hasta el momento, ninguno ha suscitado tanto interés como Próxima B. Como mencionamos previamente, Próxima Centauri es la estrella que circunda este exoplaneta y es una enana roja bastante fría, con una temperatura superficial de 2.872 grados centígrados, aproximadamente 8 veces menos masiva que nuestro Sol y 500 veces menos brillante, a una distancia de alrededor de 7 millones de kilómetros de su estrella. Se encuentra la Próxima B, que comparte notables similitudes con la Tierra, incluyendo la presencia de continentes, océanos y posiblemente vida. Este exoplaneta exhibe auroras gigantes que le confieren un color verdoso en ambos hemisferios, un efecto de las intensas erupciones solares provenientes de su estrella, las cuales inducen al campo magnético del planeta a generar estas impresionantes auroras. Próxima B está atrapada en una órbita de marea, lo que significa que siempre presenta la misma cara a su estrella, al igual que la Luna lo hace con la Tierra. Esto implica que la zona más propicia para la vida sería la región en penumbra. En la superficie de Próxima B, la temperatura podría oscilar entre menos 90 grados centígrados y 30 grados centígrados, y tarda aproximadamente 11 días terrestres en completar una órbita alrededor de su estrella. Además, su gravedad es aproximadamente 1.3 veces la de la Tierra. Los científicos aún no tienen certeza acerca de si Próxima B posee una atmósfera, pero en caso de tenerla, es probable que contenga los componentes necesarios, como dióxido de carbono, rocas y agua, para dar lugar a los ciclos bioquímicos que conocemos como vida en su superficie. Hasta el momento, las misiones tripuladas a Próxima Centauri son consideradas inviables, pero existe un proyecto en desarrollo conocido como Breakthrough Starship, respaldado por el multimillonario Yuri Milne, que tiene como objetivo la creación de nanosondas capaces de viajar a aproximadamente el 20% de la velocidad de la luz, con el propósito de explorar nuestra estrella vecina Próxima Centauri. Si estimamos que estas nanosondas alcanzarían una velocidad de 60.000 kilómetros por segundo, tomaría varias décadas llegar a su destino,
pero este esfuerzo podría proporcionar valiosos conocimientos a las futuras generaciones sobre la estrella Próxima Centauri y su planeta Próxima B. ¿Qué descubrirán estas nanosondas una vez lleguen a su destino? Resulta que hemos estado recibiendo señales procedentes de Próxima Centauri. La detección de estas señales fue captada por el radiotelescopio Parkes mientras se investigaba esta estrella debido a sus notables erupciones solares, lo que atrae la atención de Andrew Ciemon de la Universidad de California. Ciemon lideró el proyecto financiado por Yuri Mind, conocido como Brictrop-Listar, lo que enfocaba en la búsqueda de civilizaciones tecnológicas en el espacio, una rama de la investigación conocida como la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI. Se comenzó a recopilar y almacenar todas las señales detectadas para futuros estudios, hasta que Shane Smith, un estudiante universitario de Hicks and College, se dio cuenta de una curiosa frecuencia de radio. A partir de este punto, Sophia Scheig, de la Universidad de Penn State, asumió la responsabilidad del análisis subsiguiente de la señal del proyecto y expresó: "Esta es la señal más emocionante que hemos encontrado en el proyecto Brictrop-Listar, ya que nunca habíamos experimentado un aumento de señal tan significativo en nuestros datos previamente". El radiotelescopio Parkes llevó a cabo una metodología específica para detectar la señal en cuestión. Durante 5 intervalos de 30 minutos, el radiotelescopio apuntó hacia Próxima Centauri y luego, durante un período equivalente, se dirigió hacia otra dirección para verificar que las posibles señales procedieran del mismo origen. Sophia observó que, durante aproximadamente 3 horas, en 5 de los segmentos de observación de 30 minutos dirigidas a Próxima Centauri, la señal reaparecía. Además, cuando el radiotelescopio dejaba de apuntar hacia la estrella, la señal desaparecía. Para destacar la relevancia de este hallazgo, el astrónomo Jason Bright, de la Universidad de Pensilvania, afirmó que, si se detecta una señal de este tipo y no proviene de la Tierra, eso indicaría la presencia de tecnología extraterrestre. En la actualidad, se está llevando a cabo un análisis continuo de estas señales para confirmar su origen extraterrestre. Con la ayuda del telescopio James Webb, si se enfoca hacia Próxima B, se cree que podría identificar la presencia de luz artificial, lo que podría representar la evidencia definitiva de una civilización en ese planeta. Abraham Lowe, de la Universidad de Harvard, concluye que si la iluminación artificial nocturna de Próxima B alcanza el 5% de la iluminación natural diurna, el telescopio James Webb podría detectar esta luz artificial con un 85% de certeza. Próxima B ha captado la atención de astrónomos e investigadores debido a sus características que lo hacen especialmente intrigante para la posible habitabilidad. Sin embargo, no es el único exoplaneta que exhibe condiciones similares a las de la Tierra y que podría albergar vida. En la Vía Láctea se han confirmado 55 exoplanetas que presentan el potencial de ser habitables, y aún quedan muchos más por confirmar y descubrir en esta vasta galaxia. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle al botón de me gusta, y si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios para que interactuemos juntos. Nos vemos en el próximo video.